Saludos amigos, bienvenidos al canal nuevamente, el canal de la comunidad del bonsai en Guatemala. Vamos a tener una tarde de trabajo con el bonsai, aprovechando que tenía una cita donde mi odontóloga, pero no pude asistir, no pude venir a tiempo lamentablemente, pero ay Dios, ¿qué vamos a hacer? A veces suelen pasar esas cosas. Vamos entonces a trabajar con este árbol. Este árbol tiene su historia. A mí me gustan mucho los árboles que cuentan una historia, ¿verdad? Y este árbol, pues, de pronto no será una gran historia, pero a mí me gusta. Fíjense ustedes que este árbol, cuando yo inicié, yo quería un árbol como los que yo anhelaba tanto, ¿verdad? Y por fin se me dio la oportunidad de poder comprar este olmo chino. Y lo compré, en el bonsai El Alfarero, que está camino a Bárcena. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Creo que aún está el amigo que trabaja los árboles y que tiene algunas ventas de árboles ahí en camino a Bárcena, especialmente donde están los túmulos. Tiene bonitos árboles para los que quieran llegar ahí a comprar material con El Alfarero bonsai. Pues era para mí el árbol como que de lo máximo, ¿verdad? Cuando yo comenzaba, es un árbol que todavía me sigue gustando, ¿verdad? Pero en ese tiempo era mi primer árbol ya definido como bonsai para mí, ¿verdad? Que era el que yo presumía tanto, ¿verdad? Entonces, pero la historia de este árbol es que viene de ahí con El Alfarero bonsai. Es un árbol que está tipo escobita, el olmo este, y pues ya era un árbol que está definido de esa manera. Yo lo único que he estado haciendo es manteniendo la estructura, aunque ahora, pues como ustedes pueden ver, se me ha estado disparando un poquito por pues falta de tiempo y no le he puesto mucha atención a este árbol, pero cosa que ya no sucederá. Lo vemos que está con una maceta que está el árbol propiamente la raíz rompió la maceta, ya necesita cambio de sustrato desde hace mucho tiempo. Y bueno, aprovechando, vamos a platicar un poquito del defoliado, porque este árbol lo vamos a defoliar. Vamos a trabajar un poquito para los que no conocen o no se han animado a trabajar el defoliado, para qué es, cómo se hace y para qué lo utilizamos. Primero se defolian los árboles que son caducos. Caduco es algo que se pierde, algo que se muere, algo que tiene una fecha de caducidad, que no tarda siempre. Son los árboles que botan sus hojas, ¿verdad? O sea, también les dicen caducifolios. Y en el caso de un árbol, los folios vienen siendo las hojas, ¿verdad? Hojas caducas, que tienen un tiempo de caducidad, que expiran, que se mueren, que ya no están. Entonces, ese es un árbol caduco. Solo se defolian los árboles que son caducos. Los árboles que no son caducos, hay quienes han defoliado algunos. Unos han corrido con suerte y otros no han corrido con suerte. Por ejemplo, un junípero, nadie se va a atrever a defoliarlo, ¿verdad? Porque, Dios me guarde, se muere. Un pino, no digamos. Entonces, especialmente, solo se defolian aquellos árboles que, por su naturaleza, son árboles que pierden sus hojas cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en el bonsai también defoliamos los árboles. Pero, defoliar es que nosotros mismos le quitamos las hojas, toditas las hojas, a los árboles. Entonces, hay dos tipos de defoliaciones. Una es la defoliación total, cuando nosotros le hacemos perder todas las hojas al árbol, y otra es la defoliación parcial. Ambas tienen el por qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. En este caso, a este árbol le vamos a trabajar una defoliación total, ¿verdad? ¿Por qué defoliamos los árboles? Fíjense ustedes que la respuesta
que es más común es se defolian los árboles para ayudarlos a hacer ese proceso que ellos hacen, ¿verdad? De botar sus hojas. Y especialmente aquí en Guatemala, y yo creo que en todas partes los que hacen bonsai, lo que se defolia muy frecuentemente por ese tipo de trabajo son los arces. Cuando ustedes ven a la gente defoliando arces, lo hacen más o menos en enero y febrero, ¿verdad? Porque son las épocas en que los árboles botan sus hojas. Entonces, para que retoñen de mejor manera, la gente defolia sus árboles. Entonces, esa es una razón por la cual nosotros debemos de defoliar los árboles, ¿verdad? Para ayudarlos en ese su proceso, cuando ellos no pueden tener ese su reloj biológico que hace perder sus hojas, nosotros entonces los ayudamos quitándole nosotros las hojas. Pero no es la única razón por la cual se defolia un árbol. La otra razón más frecuente en todos los bonsaieros es para reducir la hoja. Cada vez que nosotros defoliamos un árbol, nosotros estamos haciéndole al árbol que reduzca la hoja. ¿Por qué reduce la hoja? Porque tiende a generar muchos brotes y entonces tiende a generar más área para captar luz. Esa es la razón, ¿verdad? Porque hay más área para captar la luz solar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también se defolia. La otra razón que tiene que ver con esta, ¿verdad? De generar nuevos brotes es esa, ¿verdad? Que trabajamos la defoliación para generar nueva ramificación, especialmente una ramificación más fina, le llamamos en el bonsai, ¿verdad? Que es la ramificación secundaria, primaria, la ramificación secundaria y terciaria. La primaria son las ramas principales, ¿verdad? Y las secundarias y las terciarias son las ramitas que salen de esas ramas primarias, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón por las cuales nosotros hacemos un defoliado total. Como les estaba comentando, entonces ya llevamos tres razones por las cuales defoliar, ¿verdad? Para ayudarles con su reloj biológico, para reducir la hoja, para provocar ramificación fina en los árboles. Yo normalmente no suelo defoliar los árboles, a mí me gustan los árboles con sus hojas. Pero por ejemplo, este lo voy a defoliar, ¿por qué razón? Por una razón que no está dentro de esas tres que ya hablamos. Porque lo voy a trasplantar. Entonces fíjense que cada vez que nosotros trasplantamos el árbol, lo sometemos a un estrés muy grande. Entonces, es necesario que los árboles pierdan o todo el follaje o mucho verde, ¿verdad? Para que el árbol no se resienta. Entonces, esa es otra razón por las cuales nosotros defoliamos, el hecho de que vamos a hacer un trasplante. Y fíjense que eso sí pasa en los árboles que no son caducos, porque como también van a ser sometidos a ese estrés, entonces lo que tenemos que hacer es reducir una buena cantidad de verde proporcionalmente a la cantidad de raíces que nosotros le vamos a quitar a un árbol que vamos a trasplantar. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo trabajo la defoliación en los árboles. La otra situación por la cual yo quiero defoliar completamente este árbol es porque fíjense que ya esta hoja ya está muy vieja y entonces ya está tostada, ya es una hoja que se craquela fácilmente. Entonces yo necesito que haga un cambio de hoja, porque no lo ha hecho, el árbol no lo ha hecho por sí solo. Entonces yo le voy a estimular esa pérdida de hojas. Bien, entonces de esta manera hemos nosotros trabajado por qué vamos a hacer una defoliación total. Ah, no, me falta una. Fíjense que hay quienes, yo normalmente no suelo hacer esto, ¿verdad? Pero hay quienes defolian un árbol que es caduco porque lo van a alambrar. Y entonces es más fácil alambrar sin hojas y también es más evidente ver todos los errores que puede tener un árbol. Entonces, cuando está un árbol al desnudo, nosotros vemos bien su estructura, ¿verdad? Entonces, esa es una razón por la cual también se defolia mucho, ¿verdad? Para poder ver la estructura del árbol. Entonces,
con esto terminamos, bueno, las razones por las cuales yo lo he hecho y las razones por las cuales yo conozco que lo hacen algunos otros. No sé si habrá alguna razón más. Si hubiera, pues aquí en la caja de comentarios me pueden apoyar ustedes platicando un poquito de las otras razones que ustedes conozcan. Ahora vamos a hablar del defoliado parcial, ¿verdad? El defoliado parcial también lo podemos hacer por un trasplante. Nosotros no queremos que el árbol pierda todo su follaje, entonces le quitamos nada más algunas hojas, aunque sea caducifolio. No le vamos a hacer mayor estrés porque no le vamos a cortar raíces y no queremos que el árbol se vea desnudo, pues no lo defoliamos, ¿verdad? Otra razón por las cuales podemos defoliar un árbol parcialmente es porque nosotros necesitamos que haya un aclarado para que entre luz a varias ramas. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en esta rama cada vez más está haciendo su verde hacia acá porque no le llega suficiente luz. Entonces lo que nosotros necesitamos es hacer un aclarado parcial para que pueda correr la luz dentro de sus ramas. Pero esa es probablemente una de las razones por las cuales no se hace tanto un defoliado, pero sí es algo por lo cual yo lo he hecho. A mí personalmente, que no me gusta desnudar totalmente un árbol. Otra de las razones por las cuales se hace un defoliado parcial es porque el árbol tiene su energía concentrada solo en algunas ramas. Entonces los que trabajan bonsai dicen que van a compensar o a nivelar o a equilibrar un árbol, ¿verdad? Cuando se habla de eso, de equilibrar un árbol, de equilibrar la energía, es porque a lo mejor esa rama está consumiendo mucha energía, entonces lo que hacemos es defoliarla para que la energía que está acá también se distribuya en otras partes del árbol, ¿verdad? Entonces esa es otra situación por las cuales se hace un defoliado de manera parcial, ¿verdad? Bueno, entonces ya salimos de las dos primeras partes de lo que les quiero comentar, ¿verdad? De qué es un defoliado y para qué sirve un defoliado. Ahora les quiero comentar cómo se hace un defoliado. Y fíjense que un defoliado pues se hace dependiendo la especie, o por lo menos así lo hago yo. Yo siempre les voy a hablar a ustedes desde mi experiencia, ¿verdad? Probablemente yo no sea un experto en el arte del bonsai, y por lo tanto yo les comento a ustedes desde mi experiencia. Fíjense ustedes que, por ejemplo, este es un olmo, y este es un olmo, yo lo puedo hacer con la mano, ¿verdad? Puede ser hoja por hoja. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, vamos a agarrar esta rama, por ejemplo. Vamos a ver si se ve. Sí. Entonces, puede ser que la hagamos hoja por hoja. Y fíjense ustedes que este árbol, lo interesante es que este tiene su hojita bien, bien pequeñita comparada con otros olmos. Porque ha tenido esos trabajos de durante mucho tiempo. Entonces, se hace hoja por hoja. Ahora bien, hay quienes, por ejemplo, lo que hacen para defoliar es tomar la punta de la hoja y correr la mano hacia atrás y se van todas las hojas, ¿sí? Entonces, busquemos otra hoja. Es que este va a ser difícil que le podamos hacer ese trabajo de esa manera, pero por ejemplo, porque ya sus hojitas son bien, bien pequeñitas, sus ramitas ya están bien definidas y son pequeñas. Pero por ejemplo este, ¿verdad? Así, vamos a ver si podemos aquí. Corremos hacia abajo y le botamos las hojas. Creo que este no fue la mejor opción. Vamos a buscar una. Nos hemos venido mejor con este otro olmo. Miren el tamaño de la hoja de este olmo, ¿verdad? Este es un olmo que no ha tenido mucho trabajo, pero para defoliarlo de esa manera, agarramos aquí y se fue. Se fue toda la hoja. Vamos a ver otra hoja y se fue toda la hoja. Entonces, ¿se dieron cuenta cómo es de fácil trabajar este tipo de defoliado? Porque solo lo tomamos acá y se va toda la hoja, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un banta negro.
ahora ya le sé el nombre. Por aquí lo voy a poner porque se me olvida bien. Es algo así como Achatoporis negraris, ¿verdad? Pero aquí se los voy a poner mejor para no inventar. Lo defolié hace un poquito y miren cómo está ya lleno de sus brotes. Este es una especie tropical que me la regaló Don Jorge allá en Monterrico. Y el árbol va trabajando muy, muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, haciendo una breve pausa aquí con el defoliado, ¿verdad? Y les voy a dejar por aquí el video porque subí un video corto de este árbol. Por aquí se los voy a dejar. Bien, entonces, como se podrán dar cuenta, me queda un trabajo sumamente laborioso, ¿verdad? Si este no lo puedo defoliar de la manera que vimos. Y estoy pensando, ahorita que veo que tiene bastante brotecito nuevo. Entonces, no le voy a quitar esos brotes nuevos. No se los voy a quitar porque me parece que eso es importante saber, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces puedo defoliar un árbol? Este, por ejemplo, ya ha tenido su propio proceso de defoliación, ¿verdad? Pero no ha sido total. Y les digo que ya ha tenido ese proceso porque ya trae sus brotes nuevos. Y nosotros, yo creo que deberíamos de defoliar un árbol nada más una vez por año, una vez por cada ciclo. Entonces, para no hacerle ese desgaste al árbol de que vuelva a tirar nuevamente, le voy a dejar todos esos brotes que son nuevos, ¿verdad? Obviamente esto para mí representa muchísimo más trabajo, ¿verdad? Porque tengo que ir seleccionando los brotes que le voy a dejar. De una vez voy a ir cortando las ramitas que creo que no van en el diseño, ¿verdad? Para no tener ese desgaste de estar generando trabajo por gusto. También eso me hace recordar algo que es muy importante, ¿verdad? La hoja tirasavia. Y eso pues no lo vemos ni en los arces ni en los ni en estos olmos, ¿verdad? Pero me recordé ahorita que les mostraba el banta negro, porque como es una especie que yo no conozco muy bien, que no sé cómo se trabaja, por seguridad yo al final de la rama le dejo un par de hojitas o un pequeño peciolo que ya vaya a reventar, ¿verdad? Una yemita, ¿verdad? Y entonces me aseguro que el árbol le vaya a tirar savia a ese brote, ¿verdad? Ahora, si desnudo totalmente la rama, puede hacer que el árbol se le olvide que tiene una hoja ahí y entonces decida no mandarle savia a esa rama porque piensa que no existe, ¿verdad? Entonces lo que puede pasar es que se muera esa rama. Entonces, para cuando nosotros tenemos esa duda, y eso normalmente lo hacemos en los ficus, ¿verdad? Y otro día mejor voy a, para no hacer muy extenso el video, voy a hablar de cómo defoliamos un ficus, porque ese tiene una forma de defoliar distinta. Por eso les digo yo, el cómo defoliar va a depender mucho de la especie. Entonces, vamos a dejar mejor el segundo video para ver cómo defoliamos un ficus. Y me voy a quedar con este trabajo, únicamente no voy a mostrar otras formas de defoliar porque tendría que ir a hacer eso y entonces se me va a alargar mucho este video. Entonces me voy a quedar con este trabajito que ya, como ustedes pueden ver, ahorita por estar platicando no lo he llevado de una manera ordenada, pero ahorita que deje de grabar vamos a agarrar de manera ordenada. Y a veces se prenden aquí más personas a trabajar, ¿verdad? Porque es lo interesante de esto, es que pudiéramos tener más personas trabajando en este defoliado. Pero ni modo, toca hoy solo y vamos a ver qué tanto podemos avanzar. El video no es tanto para ver cómo queda el árbol, sino para platicar qué es, cómo se hace y para qué sirve un defoliado. Bien, mis amigos, entonces espero habernos ayudado un poquito a conocer el defoliado y sus distintas técnicas. Ya saben ustedes que si les ha gustado el video, vamos con el pulgarcito arriba, le damos un tremendo me gusta al video, se suscriben al canal los que aún no lo están y nos vemos hasta el próximo. Y vamos a
a dejar este video para un short, ¿verdad? Para un video corto de cómo va a quedar el árbol. No se lo pierdan. Saludos y que estén bien. Hasta el próximo.